a su programa Vida y Naturismo, pero aquí tenemos a nuestro orientador naturista Gema. A ver, ¿qué le recomendaste a César? Porque de verdad, maestro, es impresionante toda la cantidad de personas que tienen diabetes y que precisamente por ello queremos beneficiar a todas las personas que estén pasando por esta situación y que con César, que lo está diciendo de viva voz, que sí se puede transformar, que sí se puede corregir diabetes, que no es un tema para toda la vida, que no va a ser un yugo para toda la vida, no. Que para muchos es imposible, pero la persona hace de lo imposible algo totalmente posible. ¿Qué le recomendamos, Gema? Así es, le recomendamos a César el jugo de toronja licuado con joconostle, licuado con apio, licuado con un pedacito de piña, licuado con nopal, sábila y unos de 8 a 10 ejotes. Eso fue lo que le recomendamos, Janet. También ahí mismo le pueden agregar la carambola, que la carambola también baja impresionantemente los niveles de glucosa en sangre. También el super shaya también se lo recomendamos. Le recomendamos las hierbas suecas, el alolva, que el alolva también baja los niveles de glucosa en sangre, baja la presión arterial, la nivela y aparte alcaliniza el pH en sangre. Así es, maestro, y sobre todo, todo esto, los lavados colónicos, toda la conciencia, pero lo más importante es que se dio cuenta. Y sobre todo, algo importante, César, ¿qué le recomiendas a toda la gente que te escucha? Porque ¿cuántos, cuando ibas al hospital, cuántos tenían diabetes o cuántos ya tenían problemas ya renales, cuántos ya tenían problemas de todo tipo o que a veces le están amputando las piernas, que apenas... nos llegó un paciente, maestro, que le tenía nada más una ulcerita chiquitita en el dedo y que le amputan la pierna. Bueno, maestro. Aquí estoy. Sí, maestro. Es que le estaba diciendo que qué bendito naturismo, cómo hace una bendita sanación, pero sin dañar al cuerpo, porque a veces nos llegan personas que con una ulcerita y les han hecho una amputación de la pierna. Ese es un crimen de crimen. Quita de nuestro país 2,500,000 órganos de nuestro cuerpo. Cada año, 2,500,000 entre matriz, entre vesícula, entre amígdalas, entre apéndices, entre riñones, entre piernas, entre manos, entre problemas graves del corazón. Quitan órganos y quitan órganos y creen que con eso van a curar. Esa es una mentira de mentiras. Ese es un crimen que están haciendo. Es una aberración contra Dios, contra la naturaleza. Dense cuenta que el cuerpo humano está hecho a imagen del cosmos infinito, hecho a imagen de Dios. Así está hecho el cuerpo humano. Tanto se dio Dios que se dio con nosotros. Tenemos que comprender eso. Porque no es quitando órganos que vamos a curar a alguien. Todo lo contrario, desintoxicando. Acabo de ver una señora que le dieron con la cortisona, le dejaron las manos todas chuecas, dobladas los dedos, terriblemente. Una señora de 34 años de edad con la cortisona, la dejaron inválida, tirada en la cama, terriblemente cruel y despiadadamente. Eso no es curar a nada ni a nadie. Otro señor que le iban a cortar sus dos manos porque tenía una osteomielitis terrible en su cuerpo. Las dos manos le iban a cortar, sus dos manos. Bendito Dios que llegó con el naturismo, se salvaron. Y así miles de casos que ha curado la doctora Janelle y todo su equipo. Todos juntos podemos. Tenemos que salvar a nuestro país. Es el país más rico del mundo en frutas y verduras. Más preguntas, por favor, bienvenida. Así es, maestros, tenemos una pregunta de Rubén Darío y nos pregunta, ¿qué me recomienda para bajar los índices glucémicos en sangre, ya que me quieren mochar mis dos piernas? Así dice, maestro. No, mira, por favor, de rodillas le pido que vaya a ver a la doctora Janet Ramírez y a su equipo, porque lo acabo de mencionar, es una locura, una aberración, es una infamia. Cortar las piernas. Aquí en Ciudad Obregón, a un niño de un año y medio le iban a quitar un tumor del ojo izquierdo y el médico se equivocó y le quitó el ojo derecho y lo dejó ciego. Otro señor en Monterrey
por mis ojos y le miento, tenía una pierna con gangrena, le cortaron una pierna, la sana, no la que tenía gangrena. Y se fue con un turismo con Baldomero Luna allá en Monterrey y le salvó la pierna. La que estaba enferma se la salvó y el médico le cortó la otra pierna. Otro señor que le juro por mis ojos y le miento, dejó unas tijeras en el vientre del paciente. Otro señor dejó una gasa, una tela de gasa en el vientre. Por favor, no se vaya a operar. Es una maravilla de maravillas el naturismo. Pégese con la doctora Janet Ramírez y todo su equipo y va a ver que se salvan las dos piernas. A los colónicos, a limpiar la sangre, a purificarla con verduras y frutas. 15 días a cruz y se salvan las piernas. Bendita Janet, bendita tu luz, bendita que existes. Al contrario, maestro, gracias a usted por toda su conciencia y su enseñanza y sobre todo decirles a las personas que es la parte lógica. Hay que desintoxicar a base de jugos, de frutas, de verduras. Y algo muy importante, normalmente en personas con glucosa alta o con diabetes retiran los alimentos, por ejemplo, como la naranja, como el plátano, como la sandía. Respecto a ello, ¿cómo te has sentido realmente tú, César? Porque has tomado prácticamente en tu tratamiento jugoterapia y los resultados son evidentes, que de una glucosa tan alta ahorita tienes niveles bastante con mucho beneficio. Cuéntanos esta situación. Pues que es una verdadera mentira, ¿no? Es una verdadera mentira que no puedes comer naranja, mango, sandía, plátano, que porque te va a subir los niveles de glucosa. Pero algo que siempre yo estuve consciente de eso fue de que cómo puede ser posible que algo que Dios creó para comer te haga daño. Eso es imposible, no tiene lógica. Pero tanta gente que está tan desinformada, que nunca a veces leemos la Biblia, que en realidad, pues, no me quiero meter en cosas de religión, pero siempre lo dije, ¿por qué nos va a hacer daño algo que Dios creó para alimentarnos? Y que realmente a mí me bajó el tomar mucho jugo de naranja, mango, plátano, me bajó mucho el azúcar, que te contaminas más bien con la carne y con los refrescos y cosas de esas, que es lo que realmente te está contaminando el cuerpo, no lo natural. Eso es una total mentira. Así es. Entonces, aquí escuchamos de viva voz que realmente las frutas, las verduras, bien lo dices y siempre lo confirmamos, Dios no hace venenos. Caray, si a los niños les damos plátano, les damos sandía, les damos mango, ¿cómo va esto a hacer daño al organismo? Al contrario, le da vida, le da vitalidad y sobre todo quitar ese mito completamente. Miren, los jugos contienen fructosa, sí, pero los jugos entran directamente, se pasa por todo el sistema digestivo, pero ahí pasa directamente al torrente sanguíneo, no necesitan de insulina. Entonces tenemos el páncreas, tenemos donde se produce la insulina, en los islotes de Langerhans, en las células beta, ahí se está produciendo en el páncreas insulina de calidad para cuando venga, por ejemplo, una tortilla. Ahí nos ayude mucho más a utilizar más la insulina. Pero en realidad los jugos entran directamente a la sangre. Pero no solamente tienen fructosa, tienen vitaminas, tienen minerales, contienen fibra, tanto soluble e insoluble. Tienen todas las sustancias activas que son potentes, potentes antioxidantes, porque lo vemos. Porque el cuerpo otra vez se llena de vida, de vitalidad, de conciencia y sobre todo que sí se puede. César, ¿qué le recomiendas a toda la gente que te está escuchando, que está pasando por una situación muy fuerte de diabetes o que ya la han desahuciado o que le han metido miedo, como dice el maestro Shaya Michan? ¿Qué le recomiendas a toda la gente, tú que estás viviendo el proceso? Bueno, pues en primer lugar, que realmente se acerquen ahí contigo, primeramente que se acerquen a Dios para que les dé fortaleza, que se descodifiquen eso de que no se cura, y que vayan contigo a ese gran equipo que tiene. Las personas son amables, no te estoy haciendo publicidad, es la verdad, o sea, de lo que yo viví con ustedes,
que gracias a Dios y al poder de sanación que realmente hay dentro de nuestro cuerpo, que nada más con quererlo y empezar a tratarlo mejor, a empezarle a dar una buena alimentación, y que lo estoy viviendo, yo lo estoy viviendo, o sea, ya el doctor ya me había dicho que me tenía que medicar de por vida, y en realidad yo nunca estuve de acuerdo. Dije, buscaré otras alternativas, veré qué hacer, pero no voy a caer en ese engaño, que es un engaño. Ahora sí que es un engaño para la gente que me esté escuchando, en serio, no es ningún engaño ni ninguna mentira. Que se orienten ahí contigo, porque ustedes son unos buenos orientadores. En realidad la sanación está en nosotros, en tratar mejor a nuestro cuerpo, en darle una buena alimentación, y que vayan ahí con ustedes porque son muy buenos orientadores. Así es, la verdad que lo hacemos con mucha conciencia, y sobre todo que aprovechen este 30% a todas las personas de primera vez tienen el 30%, tengan lo que tengan, porque realmente queremos una mejoría en ustedes, y la subsecuente viene siendo el 10% en el tratamiento de su consulta naturista, para que realmente, siempre decimos, no parar por dinero, no parar por situaciones, así al contrario, que esto genere mayor conciencia. Y algo muy importante antes de que nos vayamos al corte, pásanos tu número telefónico, César, para que evidencien, bueno, para que vean que todo esto es claro, que todo esto es transparente y que realmente es una realidad, que sí se puede, César. Me gusta llamar, con gusto les puedo platicar en realidad que esto es cierto. Es más, estoy hasta dispuesto a verme con alguien y presentarle hasta mis exámenes médicos que tenía y los que próximamente me voy a sacar. Primeramente Dios, totalmente sano, para que ellos vean y que se quiten ese gran peso que le causan a la gente, la desinformación y a veces muchos malos médicos. Yo no estoy diciendo que no hayan buenos médicos también, pero también hay muchos malos. Entonces, mi teléfono es 3316-599174. Perfecto, pues ahí tenemos el teléfono de César, y sobre todo, háblenle, porque se puede hacer algo muy bonito, sobre todo para generar conciencia. Y pues ahí los esperamos con muchísimo gusto. Recuerden, bueno, ¿qué les parece? Nos vamos a ir al corte y regresamos con la dirección rapidísimo para que tengan ahí donde anotar. Y de verdad, los esperamos con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, César. Te mandamos un fuerte abrazo y de antemano, gracias a Gema por este acompañamiento. Ok, de nada. Gracias.